Un momento con... Bueno, un momento con uno de los grandes intérpretes de la música tradicional venezolana. Conocido, se inició con los Tucucitos. Integrante de una de las instituciones musicales que más... y que en diversos países del mundo ha llevado nuestro estandarte, el pabellón tricolor, y ha puesto a Venezuela en grande. Se trata nada más y nada menos que de Vladimir Lozano, uno de los principales vocalistas de la dimensión latina, institución musical de Venezuela por excelencia. Vladimir, buen día. Buenos días a todos, queridos amigos. Al aire, como se llama el programa. Bienvenido al aire. Gracias. Muy contento, muy feliz, y quiero darle pues de verdad las gracias extensivas a nuestro presidente Maduro y por supuesto a Adán Chávez, el ministro o presidente de Cultura. Muy contentos de verdad porque este premio, lo que nos acaban de entregar, lo que va a ser pues, precisamente lo que vamos a celebrar el 15 de marzo, es para nosotros un honor, y bueno, y honor a quien honor se merece. Me parece que ya era hora de que nos tomaran en cuenta. Digo de esta manera porque es precisamente lo que estaba esperando el pueblo de Venezuela, que nos nombraran Patrimonio Cultural de Venezuela. Patrimonio cultural y musical. Son 45 años llevando la buena música. Que y poniendo... son fáciles de decir así rapidito, pero no. Son fáciles de decir. ¿Cuántas generaciones, verdad? No han crecido y se mantienen con esta buena música. Cuando hablamos de dimensión latina el día de hoy, ¿qué decimos? ¿Qué palabras salen de ese corazón? Incluso cuando es reconocido todo ese trabajo, así como lo mencionaba el presidente de la República en ese próximo acto que se va a realizar el 15 de marzo. Mi amor, ¿qué te puedo decir? Lo que te puedo decir es que al nombrar ese nombre es nombrar pueblo. Es nombrar todo el país, aparte internacionalmente, donde nos tienen en todas sus casas. Y de verdad que estamos... En ese corazón. No, estamos llenos de mucha satisfacción y tantas cosas que hemos pasado, pero no hemos levantado, no hemos caído y hemos levantado de nuevo, pero siempre con la frente bien en alto, porque es precisamente lo que siempre he dicho. Esto llegó, pero para quedarse, Dimensión Latina, y que nadie crea que estamos diciendo ninguna mentira, en todos los carros, por supuesto, en todos los buses donde tú te montes, ahí está la Dimensión Latina. Y los muchachitos de ahora que van creciendo con ese swing de dimensión. Y los que están estudiando, muchos se han fijado muchísimo en todo lo que estamos haciendo nosotros. Y lo que seguimos haciendo, porque a pesar de la corta edad, que son 45 años, pero de la dimensión, todavía seguimos dando. Pero parece que los años pasan por encima y Vladimir se mantiene con la misma voz. Amén. Lo que pasa es que lo que hacemos todos los muchachos es cuidarnos muchísimo y comer su sancocho bien fuerte, bien sabroso. 7:59 minutos, seguimos nosotros al aire, el único programa que a esta hora ustedes lo escucha por radio y lo ve por televisión. Vladimir, recientemente el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, el presidente obrero, los declaró Patrimonio Cultural Musical de Venezuela. Vamos a ver. Vamos a escucharlo. Y a escuchar por radio y a ver por televisión estas palabras del presidente obrero Nicolás Maduro. Claro que sí. Vamos a decretar la Dimensión Latina Patrimonio Cultural y Musical de Venezuela. Por todo el aporte que ha dado la Dimensión Latina a la música popular, a la salsa y a la alegría de la familia venezolana. ¿Cómo recibieron ustedes ese anuncio hecho por el primer mandatario nacional? Te voy a decir algo, que te dije anteriormente también, era que qué alegría más grande, y que mi corazón se regocija de alegría, porque ya es hora, de verdad, de que la gente y los empresarios se den cuenta, ¿ok? De algo que se ha estado repitiendo durante mucho tiempo. Por ahí hay una tapa amarilla que se la pasa es todo el tiempo echando a perder, digo yo, de esta manera tan burda, ¿verdad? Todo el trabajo que hemos hecho.
Y yo siempre le he dicho a los empresarios, esta cara de cédula que nosotros tenemos no es por nada, pero por favor, nosotros existimos. Antes de firmar cualquier contrato, por favor, recuerden que existe la real dimensión latina, la original. Y bueno, y la que reconoce el pueblo, además. Por favor, por favor. Ahora, este reconocimiento que le da el pueblo y que le da el presidente Nicolás Maduro, solo se debe en Revolución. Vladimir, ¿tú crees que en el pasado ustedes los tomaban en cuenta como músicos populares, como músicos folclóricos, y ustedes que representan un ritmo que interpreta el pueblo? ¿Tú crees que esta actitud o este reconocimiento hubiese sido posible en el pasado? Realmente, lo que me pregunta, no lo sé si alguien le pasó por la mente hacernos este nombramiento, pero si no pasó es porque era ahora. Y como el tiempo de Dios es perfecto, le damos gracias pues a nuestro presidente Nicolás Maduro. ¡Eso! Nos vamos, bueno, mejores gracias no pueden ser que cantando, ¿no? Disfrutando este tema musical y celebrando esta declaración de como la Dimensión Latina como patrimonio cultural. ¿Nos vamos a cantar? Claro, sí. Recuerden que la Dimensión Latina, aquí tenemos a los originales. Tenemos a Vladimir Lozano, ajá, a César Monge, al Bóndiga, Joseito Rodríguez, el timbalero, a Elio Pacheco y, por supuesto, a Rodrigo Mendoza y el resto de quienes ya... Justo. ...de la Dimensión Latina. ¿Nos vamos con qué tema? Vamos con el son de la madrugada. Vaya pues, y regálenos el son de la madrugada a esta seis hora. Semanas. Seis semanas. Nos vamos a escuchar este tema de la Dimensión Latina hoy al aire. Vladimir, vamos a poder agotar a Venezuela con este tema. De la producción A Puño Cerrado, hecha en Cuba con Manolito Simonet, Seis Semanas de Pupi. Es la mañana. Hoy se cumplen cuando más seis semanas que marchaste sin rumbo, seis semanas que empezaste a cambiar. Si te llamo no contesta nadie, si te escribo no tengo respuesta. Pienso que estás contenta, muy contenta de seguir donde estás. Hoy muy temprano fui a la escuela. Vi la escuela que a los dos nos vio crecer. Y caminé las calles de mi barrio. Me enfrenté en el parque donde te empecé a querer. Amanece, bella la mañana. Hoy se cumplen cuando más seis semanas que no tengo tus besos, seis semanas que no sé dónde estás. Ya no te quiero a mi lado, a ti, a ti.
A puño cerrado.